Vale. Pau. Perdón, Kira. Vámonos. Sí, 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 perdón, Kira. Que es que estaba haciendo cosas en mente, ya sabes. Cosas que tienen. Ay, no. Kira, esto es importante. ¿Ha respondido Esparta a tu llamada? Vale. Nos dirigimos a su campamento, ¿verdad? Canetas necesita nuestra ayuda, aunque nunca lo admitiría. Un espartano impecable. ¡Oli! Hola. ¿Qué tal? Pues bastante bien, la verdad. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Kira, ¿vamos? ¿Kira? Kira, si quieres ir a pata, vamos a pata, pero... A lo mejor soy yo. Estás ahí, mis tíos. Lucha a mi lado. Se están a tomar por culo porque me has traído aquí. Vámonos ya. Podrías haberme arrollado. ¿Y qué tal la travesía? Pues a disfrutar entonces. Morirás así. Esto lo vas a lamentar.
necesito. Ah, ideal para poner la sangre en movimiento. Hablaré con el espartano. A ver, hijo. ¡Ay! ¡Qué cojones! Ese no es mi problema. Me te voy a decir. No tiene como ningún sentido que el líder se haya quedado ahí en plan. ¡Lucha conmigo! El tío, quieto. Halo. A ver, yo te he dicho que luches conmigo, pero en plan, mismo bando, solo, ya está. Has luchado bien, Kira. ¿Y tú? ¿Espartana? Lo fui, pero hace mucho tiempo de eso. La sangre espartana es eterna, forastera. ¿Cómo te llamas? Esta es Cassandra. ¿Es de la que te hablé? A mí me llaman Taletas. Era un polemarca espartano aquí. ¿Eras? Hundieron nuestro barco y mataron a los generales. Quedamos solo unos pocos. Todos perdimos a alguien en la guerra. Y lloraremos a todos más tarde. Tienes razón. No deberíamos estar aquí chorreando sangre espartana. Estaremos a salvo en el escondite para hablar. ¿Nos acompañas ahora al escondite o prefieres que nos veamos allí? No hay tiempo que perder. Iremos ahora al escondite. Eso fue muy bueno, ¿eh? De repente sale del coche en plan... ¡Hey, hola! ¿Cuánto tardará Podarkes en encontrarnos? ¡Nos tiene delante! Somos tan insignificantes para él que no vería la estatua de Artemisa Grotera aunque la estuviese pisando. Sabemos dónde vive. Propongo que tiremos su puerta y le clavemos una lanza en medio de la cara. ¡Es un plan horrible! La falange espartana es impenetrable en un asalto terrestre. No si se trata de una falange de 12. Piensas con el corazón y eso me encanta. Pero ahora eres el general de esos hombres y tienes que hacerlo con la cabeza. Solo sabéis esconderos en cuevas y acechar en la sombra. Nosotros no vinimos a escondernos, vinimos a luchar. Y lo haremos. Pero nos superan en número y hay que usar la estrategia. Cassandra, ¿qué crees tú que habría que hacer? Yo soy bastante más fan de atacar, pero ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Usamos estrategia o...? ¡Guerra! ¿Ves? Me caes bien. ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién desempata? Guerra y estrategia ahora mismo. Es que... Cuidado, ¿eh? ¡Te pillé, hijo de puta! ¡Joshua! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! ¡He mirado tu mensaje! ¡He mirado tu mensaje! ¡Eres tú! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Veo que no te gusta el ingeniero. No me lo tendrías que haber dicho el otro día. No me lo tendrías que haber dicho el otro día. ¡Te he pillado! Lo comenté en directo el otro día, da la casualidad, ¿sabes? Lo comenté en directo el otro día en plan, guapo, tengo un amigo que estuvo por aquí. Y no sé quién es. Te he pillado. Ay. ¿Ves?
Ya sabía yo, ya sabía yo. Vale. Guerra, estrategia. A ver, al final utilizo la vieja estrategia de usar lo que Google diga, ¿eh? Soy de tibiasco de esos. Pito, pito, gorgonito, tú que estás tan bonito. Es la era verdadera. Usamos estrategia. Vamos a usar estrategia, venga. A ver, es que atacar mola más. Pau, por primera vez, no vas a ganar tú. Quiero GR, quiero la forma espartana. Me gusta cómo piensa el espartano, pero no hay tantas espadas para un ataque frontal. ¿Cuál es tu propuesta? Al llegar vi naves espartanas. Podríamos enviarles un mensaje. No mientras la armada ateniense cerque estas islas. Pues te lo segundo. Necesitamos esos refuerzos. Os necesitaba los dos para colaborar en la rebelión, no para enviar más gente a la muerte. Kira, espera. Os dejaré midiendo las espadas. Estaré en el templo de Artemisa trazando un plan. Creo que Kira se ha enfadado. Tiene carácter. Me gusta. Iré a mi campamento con mis hombres. Nos veremos allí para hablar de los refuerzos. Jaire. Esta rebelión va a ser muy larga. Vale. Ahora creo que podemos elegir. De hecho. ¿Ves? Lo sabía. Ahora podemos elegir Kira con causa o M de matar. Puedo matarlo directamente. O sea, espérate, esto no sería como romper totalmente la misión. Quiero decir, si hemos venido aquí para derrocar a Podarces, matarlo directamente no es como, venga, toma por culo. Pregunto. Vamos, o sea, yo al menos lo veo así. En cierta forma, sí. Ah, bueno, pues entonces. Machete al machote. Como ley de vida, ¿sabes? Voy a por ti, Podarques. Hola, Furia. Si no se me ve, no hay Este sitio está muy problema. vigilado. Debo ir con cuidado. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo el mundo muerto, ¿verdad? Cosas que pasan. Podí. Puta madre. Ahora. Vete a dormir. Has sido una molestia desde que tomaste tierra. Y pronto notarás esa molestia en tu cuerpo. Aunque logres matarme, vas a perder, portadora del águila. Estamos en todos lados y te buscaremos hasta debajo de las piedras. ¡Cabrón! Sois vosotros los que os escondéis. Os enterraré tan hondo que solo Hades os encontrará. ¿Vale? Guardias. Eso fue por mi familia, Malaca. Lo que hice, lo hice por la gloria de Delos.
Actuaste como vas a morir. Realmente solo. ¿Esta gente dónde sale? Esto es mentira, esto no estaban. Eso es mentira. Ahí no había nadie. De hecho, nos hemos cargado a... ¿A quién nos hemos cargado? ¿Por qué me han dado de este hombre? Vale, nos hemos cargado a este, que nos ha dado algo de... ¿Este hombre? ¿Por qué? Vale, creo que nos ha dado esto. Lo cual me hace como especial gracia. Nos quedan poquísimos ya, tío. Es que quedan 4 gatos ya. Claro, yo ¿ves? Ahora ha cambiado la misión. Imagino que la misión que estaba aquí... era respecto a otra cosa. Pero al pinchar, pues ya está. Al final, como dije, ¿sabes? En plan, es ahorrarte una misión, creo. ¿Hola? Me parece muy injusto que pase eso. Madre. Hola, buenas. Corre, 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 corre. No estoy. Hago en tu puta madre. Coño. No estoy. Pues toma. Estoy buscando a Kira. No está, fue a cazar. Dijo que quiere que vayas con ella. Hecho. ¿Dónde está? Rezando para que la caza sea propicia en el altar de Artemisa. Al este de aquí, en la parte norte de Punta Taberna. Gracias. Vale, voy a ir aceptando todas las misiones, aunque sea. ¿A qué viene tanto cuchicheo? Si nos oyen los soldados, me matan. Eres la Mistios que trabaja para Kira y los rebeldes, ¿no?
Así es. Claro que lo eres. Muchos susurros sobre tus gestas, Mistios. Muchos susurros y muchos secretos sobre la rebelde. Si sabes algo, quiero que lo digas ya. Como los soldados me vean, me matarán. Bien sabe Apolo que lo han intentado. Hay una casa cerca del mercado que lleva ni se sabe cerrada. Busca la forma de entrar. Hablaremos luego. Qué raro. Creo que buscaré la casa para ver qué sabe esa mendiga. Vale. Me da más curio esta misión, la verdad. Vamos a vender todo esto. Hasta la próxima. Casey, por favor. Gracias. A esta mujer la mataron y abandonaron sin dignidad. Tiene una punta de lanza ateniense entre las costillas. Pisadas ensangrentadas de niño. Tuvo que estar escondido en ese cajón. Se dejaron aquí esta nota. Una advertencia de Podarques. Pagaba a esta mujer para que callase. ¿Pero qué? Vale. Muñecas de madera, madre e hija. Una con la letra M grabada y la otra con la K. Nada más que encontrar. Tengo que hablar con esa mujer tan peculiar. La K de Kira. ¿No? ¿Y qué ha descubierto la Mistios? El cuerpo de una mujer. Muerta por una lanza ateniense. ¿Eso es todo? Había una carta de Podarques. Decía que las mataría a ambas si contaba algo. ¿A ambas? ¿Por qué matar a una niña a no ser... que fuese suya? ¡Shh! ¡Calla! Podrían estar oyendo. Ahora y en silencio, dime, ¿qué más encontraste? Muñecas. Con las letras K y M grabadas. M es de Mater. Me preguntaste para quién trabajaba. La muñeca con la K. Esa niña era Kira. ¿Y eso significa...? Zeus. Podarques es el padre de Kira. Muy lista, Mistios. ¡Ay, no! Muy lista. Kira debe saberlo. Jamás te creerá. Nunca. Consiguió su vida encontrar al que dio orden a los atenienses de que matasen a su mater ante sus ojos aterrorizados. Pero los dioses se apiadaron de Kira y escapó. ¡Ay, no! ¿Cómo puedes saber tanto? Porque estaba allí, Mistios. Yo protegí a la pequeña. Mientras los atenienses trataban de matarme, Kira se escabulló entre ellos. ¿Tuviste algo que ver con esto? Me llamaban Otonia. Era una sirviente de Podarques. ¿Qué? Noche tras noche, la madre de Kira venía a su casa. La pequeña quería conocer a su pater. Podarques me ordenaba echarla, pero volvía a venir. Así que Podarques me mandó a su casa con una nota. El aviso. Hizo caso omiso. La vez siguiente que Podarques me envió a su casa fue con soldados atenienses. Kira debe saber que Podarques es su padre. No. Pero no se lo diré hasta que encuentre pruebas. La mujer vino a casa de Podarques una noche rogando que le entregasen la muñeca que había hecho Kira. Puede que Podarques todavía la tenga guardada por aquí. Nadie lo sabe. Encontraré la muñeca. La Mistios ya sabe para quién trabaja. Los rebeldes deben saberlo también. Si Podarques tiene escondida esa muñeca en la casa, la esa es la muñeca. Podarques está muerto, lo hemos matado nosotros. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. A Podarques muerto, bueno, para mi huerto. No puedes estar aquí. Los guardias aquí están. ¿Con quién estás hablando?
¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Estamos bien. Yo al menos. Hola, buenas. Podarkes conservó la muñeca que le hizo Kira. Grabó en ella la letra P de Pater. Habrás sabido esto, Kira, siempre. Los rebeldes merecen conocer la verdad. Pero para muchos, la sangre lo es todo. Si se enteran de que Podarkes es el padre de Kira, podrían abandonarla. Yo personalmente... Si nos dan la opción de mentirles... Yo les miento, pero sí, sin dudar, ¿eh? Porque noto de todo menos inteligente decir ahora a la rebelión. Oye, gente, que por la... Vamos. Por lo que veis a morir, es también un poco causa, ¿eh? O sea, no tiene por qué, pero ya sabéis. Es su padre. Cosas que pasan, ya sabes. Nope. Es este. O sea, supongo que te refieres en plan que se pueda conseguir de, en el juego por parte de... Ah, vale, o sea, te refieres... Vale, sí. Entonces sí, entonces sí. Pensaba que te estabas refiriendo a otra cosa, perdón. Es que pensaba que decías de misiones mitológicas y tal. Que en ese caso, no. Este es un regalo de Ubisoft. Loop. ¿Dónde está Kira? Está... ¿Me has añorado, mis tíos? Kira, hay una cosa que quiero contarte. Tienes un gesto muy serio. Siéntate y relájate con un poco de vino. Tengo que contarte una cosa solo a ti. Sígueme. Ahora que al fin me tienes solo para ti, ¿qué querías decirme? No se me ocurre otra manera de decirlo. Podarkes es tu padre. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma. ¡Te voy a matar en este mismo sitio! No puede ser. Kira, lo siento. Ahora te lo digo. Ese hombre me lo robó todo. ¿Cómo lo has averiguado? Encontré tu antigua casa y sé lo de tu madre. Aún oigo los gritos. Un vendaval de armaduras azules y cuchillas rojas irrumpió en nuestra casa. Tuve que atravesar la sangre de mi mater para escapar. Nunca he vuelto a ese sitio. Y has hecho muy bien. Me alegro de que me lo hayas dicho en privado. Es mejor que los hombres no lo sepan de momento, pero... Déjame un momento. Tengo que estar sola. Vale. Se consigue, tú vas a Ubisoft Club, vas a recompensas...